el Cholo Juanito, alias el Sobaco de Llama, se busca porque su especie está en peligro de extinción. Tiene que ir a su pueblo a reproducirse. Su pueblo, natural de Chacachaca. Su especie, Llama Sapiens Erectus. Y es muy peligroso porque quiere llegar a ser presidente. Y así empieza nuestra historia. Él vivía en su pueblo muy feliz, pero no tan feliz. Y ojo, ellos estaban recontra templados, más templados que una cuerda de una guitarra. Tienes mucha fama, Cholita Marina. Quisiera probarte un hito en la cama. Hasta que él se atrevió a domar a la potra. Dicen que tú tienes mucha fama, Cholita Marina. Quisiera probarte un... Pero no todo le sale bien. Yo no quiero chicos, chicos. ¿Qué dirá tu mamacita cuando te lleve conmigo? Intentó otra vez. Lejos, muy lejos, mi amor. Voy a hacer mi pasco, pero tampoco le fue bien. Pero la flaca al último le pidió bañarse otra vez. Cuando te lleves conmigo, te llevaré mi cholita. Hasta que decidió irse a la ciudad. Mamita, mamita linda. La despedida fue muy triste. Mojante. ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. Que negras nubes te hacen sufrir. Siento. Y así se fue el Cholo Juanito a la ciudad. ¿Por qué tan lejos miras? Volteamos la página. Y esta canción, con mucho cariño, para ti, Juancito Chávez, en el cielo. ¿Y cómo dice? Y como el dicho dice, más trabajo para más peruanos. También se fue a buscar su chamba. Pero algo es algo, siquiera de chofer de triciclo. Vamos a ver qué tal le va. El primer día, su primer accidente. Los provincianos, los 12 que trabajan para defender nuestro hogar, salir hacia adelante. Pero tuvo que renunciar a su chamba, porque mucha fuerza para tan poco pago. Así que quería también él lucir bien. Ambulante soy. Y como lustrabotas intentó hacer empresa. Proletario soy, vendiendo zapatos, vendiendo comida, vendiendo casacas, mantengo mi
vampiro me llaman a mí por robar tu corazón. No encontró baño. Mi alma le entregó a la virgen del socavón. ¡Qué cochino! Arr. ¡Cuidado! ¡Viene el serranazgo! No me escuchó. Y él se escapa porque no sabe lo que le espera. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡Mira que te vengo a robar! Como dice el dicho, para un vivo no faltan dos vivos. Trasquilaron toda la lana. ¡Qué suerte tienen los que no se vayan! Y volteamos la página. ¡Raúl Arquídigo! En este... escenario, hermano, se encuentran todo tipo de personas. Hay profesionales, jóvenes estudiantes... ¡Chulo, chulo! ¿Quién le ha invitado a este acá? No. Señor, por favor, este no es tu lugar. Tu lugar es afuera, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Sí. Ah. Por favor, retírate, ¿ya? ¿Por qué, pe? ¿Por qué, pues? Mira, uno llega primero y todavía va a votar. Quítale su hora, ¿eh? Oye, Cholí. Ah. Por favor, te estoy hablando con mucho respeto. Yo también, con mucha respetación. Este es mi lugar. Yo me he llegado primero. ¿Tú te has comprado este lugar? ¿Y tú también te has comprado? A mí no me contestes, por favor. A mí no me hablas. Retírate, por favor. Agárramelo, por favor. Más allá, más allá. Fuera, fuera. Se renegar acá, vienen acá insolentes. ¿Qué cosa se creerá la gente acá? Y va a estar votando. Cancho, rante, corriente, pasata. Hostia, se ha comprado, quitarle su hora. Uno tiene su derecho. Hemos estado en huelga. Cuidado, vamos, quemar, carajo. Cuidado, va. Cuidado, va. O sea, se está en la huelga. Está en huelga, pe. A ver, ¿quién eres supuestamente? Yo soy presidente de mi comunidad, cojo. ¿Presidente de su comunidad? Teniente gobernador, 5 veces elegido, cojo. Oh, ¿y tú no sabes con quién estás hablando? ¿Quién es usted? Mírame bien. Mira, ahí está, pues de pares calavera, mira. ¿Tú sabes de dónde soy? ¿De dónde es este? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Richard Douglas. Douglas, ya te has cambiado nombre ya. Ya te has cambiado. Mi nombre es Richard Douglas Smith. Hoy tu nombre verdadero es Anastasio Pirca Taujatauca Picha Cojolo. ¿Por qué mintes hoy? Oye, aguanta. Hoy no te recuerdas, chiquititos hemos crecido. ¿Chiquititos hemos? ¿Dónde hemos crecido? En la comunidad. En la comunidad. O sea, yo soy tu paisano. Nuestra tierra, uños puto. Ay, aguanta. O yo soy de la ciudad. ¿No te recuerdas, cojudo? Lo que pasteábamos ganado en cerro. ¿En cerro? Yo no pasteaba ningún ganado. Una vez has violado chancho, ¿sí o no? La gente, ¿qué cosa cree? ¿Se lo va a creer? Ahí está, tú eres mi familia, ¿sí? ¿Tenir? ¿Cuál tu familia? ¡Claro, pico! ¡Oh, yo soy de Lima! ¿Qué, Lima? ¡Claro, yo soy de Lima! ¿Por qué mentes hoy? ¡Claro! Tú eres de acá, de Taraco, cojón. ¡No hay que mentir! ¡No hay que mentir! ¿Por qué mentes en lugar de tu origen? ¿Dónde has nacido tú? ¿Dónde está la abuelita Santosa? ¡Abuelita Santosa! ¡Oh, yo soy de Lima y mi familia es grande! ¿Y por qué usted chiquitito? Ahí está. Habla. ¡Oye, mi familia es de peso! ¡Estás flaco de peso! ¿Por qué mentes? ¡Oye, ven! ¿Qué cosa? ¿Tú conoces por si acaso a Alberto Fujimori? Expresidente del Perú, se ha robado la plata. ¡Ese es mi tío! Ay, tío, ¡Vladimiro Montesinos Torres! ¡Ex asesor está en cárcel! ¡Ese es mi padrino! Mi padrino. No se habla más. ¿Padrino? ¡Laura Bozzo! Conductora de televisión mediante la televisión no se ha tapado... ¡Mi prima! ...alguna... ¡Mi prima! ¡Es esto, familia! ¡Mi familia! ¡Pero rátiro nomás, oh, familia! ¡Rátiro, carajo! ¡Mi familia sí es importante! A ver, ¿quién es tu familia? ¿Usted conoce a Valentín Paniagua? ¡Claro! ¡Expresidente del Perú! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡A ver, quema tu familia! ¿Tú conoces a Alejandro Toledo? ¿Alejandro Toledo Manrique? Sí.
actual presidente del Perú? ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Hermano! ¿Quién va a tu familia? ¿Tú conoces Paulina Alfas? ¡Claro! ¡Cholita congresista de Puno! ¡Mi mujer, carajo! ¡La pingas, cojón! ¡Mi mujer! ¡Tu mujer! ¿Tú conoces Raúl Romero? Raúl Romero, conductor de América Televisión. Me dejo, espejo. Aprendas, me dejo. ¡Oye, baboso! ¡Él es pituco! Así fabrico, pillo. Así fabrico. Así fabrico. ¿Usted conoce a David de la Cruz? ¿David de la Cruz? ¿Conoce o no? Mi vecino, pues. Ahí está, ese es el marido de tu mujer. Ah, o sea, ¿tú quieres hacerme quedar en vergüenza delante de todo? ¿Y no puedo? Yo sí puedo hacerte quedar en vergüenza. A ver, habla, ¿qué cosa va a decir? Ya, señores, ha dicho, ¿eh? Ahí, ahí ha dicho. Ahí está, yo. Ya, mírenlo bien, porque su tío es un violador, yo me he enterado. ¿Qué vas a decir ahora? Oye, mi tío no es violador, háblate bien, ¿ah? Sí es, ¿te vas a negar? A ver, jura. Eso no es. Está bien, señor. Sí es, señores, es un violador. Mi tío es un violador. ¡Ahí está! ¡Recién ha salido de la cárcel! Así es. Recién. Quiero que conozcan. ¡Conózcanlo! ¡Míranlo bien! ¡Mírenlo! ¡Él es mi tío! ¿Yo soy tu tío? ¡Háblate, pia! ¡Ya, te voy a hacer quedar más en vergüenza! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Su primo que se fue a Lima se ha vuelto maricón. Ya, está bien, está bien. Pero, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que se ha juntado contigo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, ¿con eso quiere decir que yo soy maricón? Tú eres maricón. ¿Cómo voy a ser maricón yo? Anoche. Anoche. ¿Anoche qué cosa? Anoche. ¿Qué cosa, pues? En el cuarto. ¿Qué ha pasado en el cuarto? ¿Qué me has dicho? A ver. ¿Qué te he dicho, pues? Chulo, apaga la luz. Este es un baboso, señor. Háblate, háblate. Tienes que apagar la luz para echarte a dormir, si no el foco se gasta. ¿Foco se gasta? ¡Claro! ¿Y después por qué me has dicho? Chulo, quita tu pantalón. Háblate, háblate. Este es un bestia, señores. Tienes que quitarte el pantalón para echarte a dormir. O duermes con pantalón cochino y miércoles. Cierto, ¿eh? ¡Claro! Y después, ¿por qué me has dicho? Chulo, quieta tu calzoncillo. Ya, muy bien. Háblate. Yo no quería hablar esto, señor. Yo no quería hablar, pero voy a hablar. Háblate. ¿Sabe por qué le dije que se quitara el pantalón o el calzoncillo? Así ha dicho. Porque se había cagado este cochino. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué vas a decir? Ya está bien. Ya está bien. Pero tú también después te has quitado. ¡Claro que me quité! ¿Por qué te has quitado? Porque tenía que cambiarme de calzoncillo. También te habías cacao. ¿Ah? Oye, aguanta, aguanta. También te habías cacao. Ya, 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 cholo, cholo, ya, ya. Ay, no más, párale, ya, ya. Ya, ya, feo. Pero Cholito, ¿de qué estamos? ¿Por qué discutimos acá? Oye, Chope, ¿por qué discutimos? Usted no tiene conocimiento, nunca ha leído nuestra historia. Claro. Todos los peruanos somos de un mismo origen, una misma cultura. Cultura inca. Cultura inca. Yo no te puedo marginar a ti. No. Por más que tengas esta cara de llama triste, nunca te margino. Jamás. Jamás ha marginado. Por más que andes así todo jotero, traposo, nunca te margino. Nunca te margino. ¿Y qué cosa está haciendo, pe? Ese es mi cariño, pues, Cholito. Sí, a veces, así eres, pito. Por lo que tienes buena camisa, pantalón, y piensas que eres mejor que todos. Al hombre y a la mujer le hace su conocimiento, su capacidad intelectual, no la ropa ni la cara, su borro animal. Hoy tiene razón, el... Usted nunca siquiera ha leído la Biblia. ¿Qué dice Biblia? ¿Qué dice? Hijos míos, amad a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo te amo. Señor, oye, cholo, ¿qué cosa? Caramba, suéltame hoy. Oye, oye, ¿qué es esto? ¿Vas a desobedecer la ley de Dios? Cholo, cholo, ya. Oye, cholo. ¿Por qué es así, oye? Caramba, la gente.
gente se va a dar cuenta hoy. La gente. ¿Y por qué la gente tiene que meterse en nuestra felicidad? ¿Por qué? Chalo, ya, basta, basta. Está bien, ven. Pero... no te pases, pues, oye. ¿Pero si dice la Biblia o no? O sea, con eso me quieres hacer entender que los cholos son preparados. Preparados, intelectuales. Presidente del Perú, ¿quién es? Toledo, un chulo. Ahí está. Congresista Paulina Arpase, una chula. Ahí está. ¿Quién es Tomaredo? Yo, un chulo. Aguanta. Palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba. Un momento. Primero, escucha, pues, porro, escucha. Vamos a cenar, ven. Igualate. Igualate, pisonzo. Voy en sonota. Ya está ya. En sonota, porro. Tú más bien baja un poco. ¿Ah? Baja un poco. Muy alto está. Sí. Ahora. Un poquito más baja. Ahora. Más bajo. Baja esa nota, baja de mi a re. Y ahora. Un poquito más. ¡Ahora! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡Bajando! ¡Baja! ¡Sube eso! Pero no está diciendo baja, ¿eh? ¿Te gusta la cumbia o no? No, más o menos. ¡Piso! Palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba. ¡Hey! Señoras y señores, y somos las semillas de América. ¡Los puntos! ¡Ponte y coma! ¡Contra aparte! ¡Eso! Perrea, chico, perrea. Ah, bueno, jefe. Baila, chalito. Perrea, papi, perrea. Perrea, papi, perrea. A ver, vamos a ver. Arpiro, pelea, pelea. Arpiro, pelea. ¡Ey! ¡Tera! Voy a cantar suavecito. Suavecito. Para llegar a tus oídos. Suavecito. Voy a decir que te quiero. ¡Te quiero! Oye, chico, aguanta. Te quiero. O sea, me hace sentir mal. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo yo canto? Sí, jefe, más o menos. Eso se llama mi estilo, mi clase, mi elegancia. ¿Sí? ¿Tú sabes cantar en tu idioma? Ocha, yo también latero. A ver, ¿qué canción nos vas a cantar? Papá, uno en quechueta. ¿Carnavales? Carnaval, pocha, carnaval, papá. Yo también sé cantar carnaval. A ver, usted primero. Carnaval callando. Carnaval callando, voy a reconnava, hasta que reviente agua colorada, hasta que reviente agua colorada, ay, y mananasha.
cantar. Pero pinche que dolía algo. Ay, 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 ay. ¿Ya tú sabes cantar carnaval? Pocha, yo también la tera carnaval, papá. Dice, señores, va a cantar carnaval. Pocha, ¿qué hostia ni creí, eh? A ver. Pocha, márcale, maestro. Mana que chak tinta, hay tas ba pa y coi. Oye, son. Está bonito. ¿Sí? Pero qué cosa, ¿qué es eso? O sea, feo, feo. Tienes que ir con amor. Con amor, o no sé, ¿Con amor? Con... Se la compongo otra letreta. Ya, otra letra, ¿para mí? Para usted. Ya. Márcale. Happy song, happy song. Achala. Siguiente happy song. Oye, Cholo, ven para acá. ¿Cómo vas a...? ¿Qué es eso? No, está mal. ¿Está mal? Ya. Uno en quechueta, papá. ¿En quechua? Uno largueto, zapateadito. Nuestro guayneto, pe. Nuestro guayno peruano. Tú sabes que lo primero es lo nuestro. Lo nuestro. Claro. Después el resto. Después el resto. Ya, muy bien. ¿Cómo quieres que te ponga la introducción de la canción que vas a cantar? Una marinereta. ¿Marinera? Poche, yo tera, papá. Ya, a ver, marcando. Imagina que he hecho para cheito rota cantino. Imagina que he hecho para que cheito rota cantino. Eso. Vamos a ir. Segunda vueltecita. Ay, ay, ay. Chay Nacho Manacho. Richard Chacapusique. Avión chay, aeroplano chay, avión chay, aeroplano chay, guasimán, coterrache de agua, lactaimán, coterrache de agua, eso. Mamá y si, castita guacasia, taita y si, si chita la quicia, ya chancha, no cajuacas caita, ya chancha, no cajuacas caita. ¡Ay, qué rago! ¡No! Con cariño, amor. ¡Dale, maestro! Mil soles, manchay torros canqui, guarranca, manchay soles canqui, con manse, si si la chisay. Vamos ahí.
Sonota. ¿Qué nota está, pues? In lo. Ahí está muy bien. Lo, ¿cómo es eso que lo? In lo que salga, pisonzo. Muy bien. Eso. Dale. Cosa. Vamos. ¿A qué hora vas a cantar? ¿Qué? ¡Hijo! ¡Cosa! ¿A qué hora vas a cantar? ¿Que yo voy a cantar? ¡Claro! ¡Tú eres el cantante aquí! ¡Expliquete a pedazo! ¡Expliquete! ¡Ya! ¿Vas a cantar? ¡Ya! Vamos a empezar con un bonito tema. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¡Ya yo te voy a poner ya pues! ¡Ya! ¡Póneme! ¿Quién es? ¡Anita Santibáñez! ¡Ay, oh, ya! ¡Ya! ¿Y yo qué hago? ¡Vas a cantar! ¡Ah, voy a cantar! ¡Claro! ¡Anita Santibáñez! ¡Ay! ¿Qué? ¡La letra! Ya vas a cantar, hemos ensayado bien. ¿Hemos ensayado? Claro. ¿Cuándo? Ahora vas a imitar a Anita Santibáñez. O sea, igualito. Igualí. Ya, ahora sí. Anita Santibáñez. Anita Santibáñez. ¿Y dónde está la palmita? ¿Quién les canta y encanta? ¡Anita Santibáñez! ¡Madre soltera, yo soy! ¡Oye! ¿Tú eres madre soltera? Pero no es nada, ¿eh? Canta, pues. ¿Cómo eres, varón? Padre soltero yo soy. Jalando la voz igualito que Anita Santibáñez. Entonces, ¿para qué botas chocolate, pico? Ah, tienes que cantar igual. ¿Cómo? Padre soltero. Padre soltero yo soy. Jalando. Ah, jalando. Claro. Soy. Está bien, está bien. No te lo voy a negar. Negar. Está bien, está bien. Ahí está. Un hijo no es un error. Error. Sigue. Padre soltero soy. No te lo voy a negar. Padre soltero soy. ¡Ya! Cada rato también cansa. Ya, ahora sí. Ya, otra vez. ¡Varón, no es cierto! Sí. ¿Quién les canta y encanta? ¡Anita Santibáñez! ¡Aplausos!
es un error. Me tienes que perdonar. El padre papá. O sea, yo estoy embarazada, estoy chicho, ¿qué cosa? Ya otra canción, no me gusta, no me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta para nada. Mejor uno completo. Uno completo. La cuñadeta. La cuñada. Ahí está, aquí te la aparece. Claro, está bonito, está bonito. Ya, vamos a cantar para tres personas. Para tres personas. La enamorada. La enamorada. La suegra. La suegra. Y la cuñada. Y la cuñada. Vamos a buscarte. A ver, ¿quién va a ser tu...? A ver, busca a tu suegra, petición. No, primero ya la miró ya. Ya. ¿Qué cosa? La enamorada, ve. Está bonito, está bien, cholo, está bien. No, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Está con su gallo. Joven, disculpe, ¿su enamorada? Su gallo no es, chocho. No, no. Es lo mismo. No es. Solo vende. Estás de suerte. Ahí está, suerte está hoy. Está bien, está bien. Ahora, la cuñada. La cuñada. ¿Dónde está? Busca. Busca, busca, busca. Date una vueltita. ¿Dónde estás, corazón? De las dos. Mírala. ¿Dónde? ¡Allá! ¡Acércate, güey! Allá, allá. Ahí está bien, está bien. Ella va a ser tu cuñada. La cuñada, ahí está. Ya, muy bien. Ya. Ahora falta la suegra, pues. La suegra. Elige, ella o ella. Ahí está la señora, ¿qué te parece? Ahí está la señora. Hostia, mamá, va a ser mi suegra. ¡De mentira nomás! ¿O quieres de verdad? Si quieres, de verdad. Está bien, está bien. Pero yo ya estoy casado, ya tengo mi marido, ya. Mi mujer, ya tengo mi señora, mi esposa. No, soltero, soy sonso. ¿Pero por qué le dices eso, pues? En mi casa tengo mujer, acá no. Ya, chavito. Ya, ahora sí. Primero acércate, pues, y salúdale a la señorita. Si no, a la señorita ya. ¿Dónde? Acércate allá y salúdale. ¿Y saludo? Claro. Señorita, saludada. Saludada. Acércate con respeto. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué le digo, ve? Es un bestia, es un... Agárrame los chocheritos, ¿ya? No puedes hacer como yo. Señorita, buenas tardes. Disculpe, le vamos a cantar. Le podemos cantar con respeto, ¿no? Claro. Ahí está, mira, mira. Señorita, ¿cuál es su nombre? Se llama Sandra. ¿Sandra? Yo soy Richard. Un gusto conocerla a usted. ¿Listo? ¿La ha visto? ¡Se la ha visto hoy! Ahora te toca, cholo. ¡Haz igual! ¡Hoy la has chupiteado, ¡Claro, es normal, es eso! ¿Normal, es? ¡Claro! Ahora haz igualito. ¿Igualito? ¡Sí! ¡Ya, písame! ¡Písame, voy! ¿Cuál bísame? Igual esto no está diciendo. ¡Con respeto! ¡Con respeto! ¡Claro! ¡Con respeto, bísame! ¡Oye, oye! ¿Hasta cuándo vas a aprender? Tienes que... Oye, ¿qué te pasa? ¡Con respeto! ¡Párate bonito! ¿Bonito? Sonríe, a ver, sonríe. ¿Sonrío? Sonríe. A ver, ponte ahora serio. ¿Serio? Serio. Este más parece cara de chuño, mírale. Esa cara fea. ¿No me miras? Mira, Cholín. Saca pecho. Picho. ¡Pecho! ¡Dame picho! Y mete el poto, mete el poto. ¡Vete, poto! Ya, ahora camina a chorao. ¿A chorao? Tienes que caminar a chorao más o menos así, mira, ve. Muéstrale siempre la marca de tu pantalón. Para que sepa qué marca de ropa usa. Ahí está, ahí está. ¿Visto o no? Sí, visto. De ahí vas a modelar. Modelar. Modelas así más o menos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ahora vas. ¿Has visto? Sí, visto. Ya, te toca. Está facilita. Como caminar, ¿no? Claro, primeramente... Camina. Camino, ¿no? Sí.
¿Qué pasa? Si no quiere. Si no, que camina hoy, camina. Muéstrale la marca de tu pantalón, tu ropa, me luce. ¿Marca pantalón? Luce, pues. ¿Qué pasa? Ya habrá visto, ¿ya? Sí, ya viste. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué la... Ahora modela, pues. La modelo. Modela, en el suelito. Claro. Modela, pues. Modela, modela. La volteada. La volteadita, pe. Ahora acércate. Me la acerco. Claro. Acerco, ¿no? Claro. Acerco, ¿no? Acerco, pe. Acerco, ¿no? Bueno, no, señorita, yo... Yo pillo, ¿no? Bueno, te está hablando porque... Me ha dicho que te hable, ve. No quería, yo... Yo ya me voy ya. Ven, ven, acá, ven, ven. Como yo ya me voy, vamos. Mira, ven. Volteate a este lado, que sea, mira, ven, para acá, ven. Ay. Señorita, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Sandra. Sandra. Yo soy Richard. Un gusto conocerlo. ¿Por qué me jalas? Cada rato va a chupinear con el hombre. Ya te toca. Te toca. ¿A mí? Sí. Señorita. Señorita, no se haga la difícil. ¡Acéptele rápido, pues! ¡Acéptele! Buenas tardes. ¿Qué ha pasado? No sé, mi cuerpo ha hecho rosas. Dale la mano, ya, está bien. Señorita, buenas tardes. ¿Su nombre cuál es? Sandra. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Dale tu nombre! ¿Quién me llamó? El Cholo Juanito, pues. El Cholo Juanito, ¿cómo es tu conocido? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sonso, aprende! Ahora, eso no es nada. Hay que presentarse completo. ¿Completo? ¡Sonso! Aprende como yo, la señorita va a pensar que nosotros somos maleducados. Al otro lado de Tomera. Está bien, está bien. Eso no es nada. Eso no es nada. Ahora al medio. Son de autores peruanos, nuestros paisanos, son de Tomás y Lucio Pacheco. Ahí está, sí es. En esta canción, acá mi hermano va a ser Tomás Pacheco, acá el Cholo. Ya, Tomás Pacheco. Sí. ¿Y tú? Yo voy a ser tu hermano. Lucio Pacheco. ¿Ah? Lucio Pacheco. Ah, Pacheco es. Lucio Pacheco. Ay, ay, ay. Lucio y Tomás Pacheco. Lucio y Tomás Pacheco. Marcando, maestro. Esta canción, con todo el cariño del mundo, para mi enamorada, mi cuñadita y mi suegra.
las dos tenían corazón sincero. Hasta por mi suegra yo soy bien querido, será porque también a ella la quiero. ¿Cómo son los varones? Sagras son, ¿no? Agarran a la enamorada, a la cuñada, a la suegra también, ¿no? Nosotros no queremos a ellas, pedir. Dentro de mi pecho siempre dos claveles, una colorada, la otra rosadita. Y la colorada es mi enamorada, y la rosadita es mi cuñadita. Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana. Si la cama fuera ancha, con las dos me dormiría. Qué buena moza mi cuñada, más bonita que su hermana. Si la ley me permitiera, con las dos me... Oye, ¿tú qué harías? Ya sabes, pues, cholo. ¿Sí? Sí. Con las dos me... Ya saben, ya, ya. Ya pues, ya. Gracias a Rossi Producciones, ¿no? Rossi Producciones, muy bien. Ahora aquí la cantamos. Ya, le vamos a cantar una canción triste. Triste, ahí está. A las mamás que dejan a sus hijos. Ahí está. ¿Qué te parece? Eso, me gusta eso. En esta canción, ajá, tú vas a ser mi hijo. Ahí está, yo tu hijo. Sí. ¿Y tú? Yo voy a ser tu padre. Ahí está, papá. Sí. ¿Y yo? Hijo. Hijo. Sí. ¿Y tú? Yo voy a ser tu papá. Ah, o sea, tu papá. Sí. ¿Y yo? Tú vas a ser, pues, mi hijo. Ahí está, yo el hijo. Sí. ¿Y el papá? Soy yo. El papá soy yo. Ya. Ya está bien. Ya. En esta canción, ajá, tu mamá nos ha abandonado. ¿Dónde se ha ido? Se ha ido, pues, con el vecino. Ay, ¿por qué? Esos son mis problemas, ¿ya? Mis problemas, ya no jalaba, ya, por eso. ¿Está bien? Ya, ahora sí. En esta canción, por ejemplo, tú actúas como un niño. ¿Yo, niño? Claro. No quiero, ¿cómo? Si soy grande ya, no, no. Como un niñito, pues, actúa. ¿Acaso yo sabo? Mira, 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 vas a verme a mí. Haz de cuenta que tú eres mi papá. Ahí está, yo tu papá. Sí. ¿Y tú? Yo voy a ser tu hijo. Ahí está. ¿Está bien? Yo, papá. Yo voy a estar jugando tiro. Ay, juega, pues. ¿Qué ha pasado? Carajo, mi hijo va a jugar. ¿No es cierto? Mi hijo va a jugar. Colegio particular tengo puesto hoy. Paiso. 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 Aguanta, pues, ya. Paiso. Aguanta. Paiso. A tu papá vas a contestar. A tu papá. A tu papá. Papi. Y todavía vas a ver, te he hecho algo.
¡Ya no quiero, ya! ¡Ahí está! ¡Tú mucho me pegas! Sí, sí, ¡cállate! ¡Yo le voy a decir! ¡Yo le voy a decir! ¡Qué cosa! ¡Yo le voy a decir a mi mamá! ¡Cállate, cállate ya! Para que no lloras, te voy a comprar pitín, ¿ya? ¡Pitín! ¿Estás bien? Ahí está, sí, ahí está. Ahora yo voy a ser tu padre. Ahí está, ¿y yo? Actúa como yo, de niño. Niño. Claro. ¿Con chocolate o sin chocolate? Ya, sin chocolate. Ahí está, ¿qué te parece? ¡Hijo! ¡Hijito! ¡No quedo ya! No. ¡Hijo! ¡No me jodas! ¡Oy, oy! ¿Dónde has visto que mis hijos van a hablar grosería? ¡Yo soy un padre recto! Y un padre recto no permite sonceras. ¡Yo soy un papá pituco! ¡Papachito! ¿Dónde has vendido las zapatillas? ¿Dónde me has vendido? ¡Ah! Yo le voy a decir a mi mamá. ¿Qué cosa le vas a decir? Lo que has violado al chancho. ¿Qué cosa? ¿A mí? ¿A tu padre? ¿A tu padre? ¿Ah? ¿Cuál chancho? ¿Cuál chancho? ¿Cuál chancho? ¡Ya, carajo! ¡Chévere está! ¡Chévere, chévere, ha sobao, carajo! Está bien, el... Está bonito, ¿sí? Está bonito, señor. Está bonito, po. ¿Ya está bien? Ustedes se ven como no es su espalda. ¡Chavo! Sí. Ahora, en esta canción, ajá, tú vas a ser mi hijo. Ahí está, yo tu hijo. Sí. Ya, ahí. Primero, ¿qué hago, piña? Yo voy a ser tu papá. ¿Y aquí hago en canción, ve? Cuando yo diga, pues, vuelve, vuelve. Ajá. Tú vas a decir, vuelve, mamita, por favor, vuelve, pero llorando. Ah, pero llorando. Sí. Vuelve, mamita, por favor, vuelve, pero llorando. Ay, qué buena inteligencia. Llorando, llorando, quiero ver llanto. Vuelve, mamita, por favor, vuelve. Está bien, ahí. Vuelve, mamita, por favor. Ya, está bien, muy bien, perfecto. Vuelve, mamita, por favor. Ya, está bien, ya te dije que está bien, está bien. Vuelve, mamita, por favor. Pero ya te dije que está bien. Vuelve, ¡ya está bien! Vamos a cantar la canción. Tú eres mi hijo. Yo tu hijo. Muy bien. Ya. Haz de cuenta que en este escenario está tu mamá. Aquí está mi mamá. Sí. Ya. Ahora, ¿tú qué le vas a decir a tu mamá? Que me dé leche. Que me dé leche. Quita. Que me dé leche. ¿Cómo es eso que te va a dar leche? No, está mal. ¿Está mal? Ya. ¿Ya vas a cantarle? Ya. Sentimental, ¿no? ¡Sentimental! Y ahora sí. Pone la maestro. Esta canción va con mucho cariño y amor para todas las madres que dejan a sus hijos sin saber cómo estarán ellos. Madre hay una sola, hijo también. Por eso nunca dejes tus hijos. Este era un niño que estaba muerto de frío en el portón de un cementerio y decía: una limosna, señores, es para un ramo de flores para quien tanto amo. Mamita, mamita, vuelve a nosotros, que nosotros te necesitamos. ¡Ay, carajo! Thank you.
volverá, volverá, volvo era, irá volvo. Mamita, mamita. Dejándome solo y a mí solito ella marchó. Ella se marchó dejándome solo y a mí solito ella marchó. Busco yo la calma para mi desgracia, pero mis hijos lo hacen. Mamita, ¿por qué se ha marchado dejándonos solos? Mis hijos preguntan, ¿dónde está mamita? ¿Por qué se ha marchado dejándonos solos? Con llanto en los ojos, rezo en silencio. Basta ya no llores, ella no volverá. Con llanto en los ojos, rezo en silencio. Basta ya no llores, ella no volverá. Vuelve, vuelve, mamita, por favor, vuelve. Tus hijos te esperan. Madre, madre, vuelve, mamita, por favor. Pues hijo, ya, basta, basta. Ya, basta, oye. Basta, oye, ¿qué dirá la gente? ¡Qué feo estás llorando! Cállate, feo estás llorando, oye. Mamita, por favor, vuelve. Cállate, oye, ¿qué cosa tienes? ¿Por qué es mamita? ¡Cállate! ¡Mamita! ¡Ay, cállate! ¡Qué feo estás llorando acá! ¡Cállate! ¡Mamita! ¡Cállate hoy! ¡Mi mamachita! ¡Mamachita! ¡Cállate! ¡Mamita! ¡Carajo, no llores! ¡La gente va a pensar que... ¡Sonso está llorando! ¡Siquiera ayúdame a llorar, hijo! ¿Por qué lloras, Sonso? ¿Acaso yo estoy llorando? Si no... ¡Mi ojo está orinando! ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si una mamá se va, otra vendrá.
Gracias, hermano. Gracias por los aplausos. Y para toda América. Camina, hermano. ¿Qué cosa tienes? ¡Chorro! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Sí, charquítalos! Y con ustedes, les esperamos hasta la próxima. Esperemos que se hayan divertido, porque listo, continúa.